Muy buenos días a todos. Hoy estamos a 2 de mayo de 2022. Estas son las rapiditas. Quédense conmigo para enterarse de las mejores noticias. Pues tremendo batazo el que les pegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los opositores. El día de ayer, en plena celebración del Día del Trabajo, primero de mayo, el día de ayer, pues el presidente, acompañado de la secretaria de Energía, Rocío Nale, le dio una gran noticia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunció que se está previendo que se vaya a dar una gran inauguración. El 2 de julio, la refinería Olmeca, refinería Dos Bocas. Así lo dijo nuestro presidente. El presidente también insistió en lo que estaba en este momento, pues llevando a cabo esa ceremonia, que a pesar de que las obras son geniales, son para el pueblo de México, él no busca reelegirse. Se los dejó muy en claro. Entonces, los 2 años, 3, 4 meses que nos faltan, son como 5 años todavía. Entonces, le vamos a sacar mucho jugo al tiempo. Y no vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso. Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional. No a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Y va a haber relevo generacional. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como 5 pitchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres. Y y todos tiran más de 100 millas, pura recta. Se decía que tiraba, ¿cómo se llama el panameño? Mariano Rivera. Recta. Cortada. La recta cortada. Y no solo recta cortada, como la de Mariano Rivera. Entró al Salón de la Fama, es el único que ha entrado con todos los votos. Fíjense qué tremendo pitcher, caballo, como se dice. Tremendo, pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, pues que va ligada con la que acabamos de platicar, Rocío Nale, la secretaria de Energía, le pidió a todos los trabajadores obreros que pues le ayuden a poder cumplir esta gran encomienda, este reto de entregar la obra el día 2 de julio. Además, pues se apuntó de que esta refinería ha generado más de 200,000 empleos de forma directa e indirecta, y lo que se viene ahora cuando ya se inicie pues como tal la producción. Vamos a lograr hacerlo. La derrama económica en el norte, centro y sur del país ha sido visible. Fue parte del discurso que ofreció la secretaria de Energía. Y pues qué decir, que a mí me tiene demasiado, demasiado contenta esta noticia. Otra noticia que pues no les va a poner tan contentos en el tema internacional: Nancy Pelosi, esta señora ultraconservadora, y legisladores de Estados Unidos realizan una visita a Kiev de sorpresa. La presidenta Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, expresó un apoyo total a Estados Unidos y a Ucrania contra lo que es la agresión rusa. Nuestra delegación tuvo la solemne ocasión y el gran honor de reunirse ayer con el presidente Volodymyr Zelensky, dijo Pelosi. Gracias a Estados Unidos por ayudar a proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado, fue lo que pues agradeció por parte del presidente de Ucrania. Yo la verdad que creo que esto nada más es bombo y trompeta, porque no van a ayudar en nada. ¿Qué han hecho? Pues en el último tiempo solamente enviar armas.
Y para terminar, pues la campaña presidencial del 2024 cada vez se ve más cercana. Y es que al grito de Marcelo presidente recibieron a, pues, Marcelo Ebrard en la campaña de Julio Menchaca en Hidalgo. Que por cierto, ya vamos a ver que se acabe el priismo en Hidalgo porque se ve que viene con todo. Y pues esta noticia me pareció sumamente interesante porque algo parecido sucedió con Claudia Sheinbaum. Vuelvo a preguntar, déjenme en los comentarios, su gallo es Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Rocío Nale, Tatiana Cloutier, Adán Augusto, díganmelo porque estoy muy interesada. Esta es toda la información que les quería compartir. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse. Ya estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. Así que me ayudarían muchísimo si comparten este video. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan una excelente mañana de lunes. Y nos vemos hoy en la tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.